Ay, los invito a que pequen conmigo con esta receta de pastel de chocolate del diablo. Vean esta decadencia de pastelito. Vamos a probarlo y vamos a hacerlo. Y antes de la receta, recuerden suscribirse al canal, que cada semana tenemos videos nuevos los lunes y los jueves. Y vamos a probarlo, esta deliciosura. Hola chicos, pero estén súper bien. Pues esta vez vamos a hacer un pastel, pero de chocolate. La semana pasada hicimos uno de naranja delicioso, que por cierto, si no lo has visto, ve a checar nuestros videos. Y esta vez como que dijimos, ahora se nos antoja algo chocolatoso. Y más que se nos antojara, la verdad, fue porque ustedes estaban pidiendo como, Dani, la receta de un pastel de chocolate, como que quiero hacerlo. Y dije, ay sí, es verdad, teníamos una receta por ahí, que de hecho yo esta originalmente la utilizo en los cupcakes, en los famosos que traen como su capacillo y todo el pastelito chiquito, se ve muy lindo. Pero pues esta misma receta pues la puedes llevar a hacer un pastel. Entonces dije, vamos a hacerla un pastel tal cual. Los ingredientes son súper básicos, como harina, cocoa, azúcar, nuestro polvo para hornear. En este caso estoy utilizando Rexal, mantequilla, huevos. Y vamos a tener un ingrediente que hace que sea más cremosito, que en este caso voy a agregar yogur blanco, y eso hace que le dé un sabor como diferente, súper rico. Entonces los ingredientes se los dejo abajo en la cajita de descripción. Y ahora sí, vámonos a hacer la receta. ¡Vámonos! Y lo primero es que vamos a poner una taza de harina, media taza de cocoa, pero esta sí chécate que sea de buena calidad, o sea, eso tiene que ver mucho para que tu pastel de chocolate quede súper rico, súper rico. Hay que cernirlo bien por esas piedritas, vean las que se hacen, ¿no? Hay que deshacerlas de así como que le haces para un lado y para otro hasta que se deshaga bien, 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 para que queden bien cerniditas. Si no, luego es como el polvito así de que sabe amargo y no queremos que pase eso, no queremos que pase eso. Vamos a poner media cucharadita de bicarbonato. El bicarbonato es esencial en los pasteles de chocolate, es lo que hace que la cocoa y todo fluya dentro del pastel, así que no lo olvides. Y vamos a ponerle una cucharadita de nuestro polvo para hornear, Rexal, ¿sale? Ya bien cernidos, mezclamos y reservamos para usar más adelante. Y vamos con nuestros ingredientes húmedos, que si ya ven mis videos de decorando ya saben qué regla, que siempre es mantequilla, huevos y azúcar, que hay que acremar y llegar al punto de... Yo sé que lo sabes, blanqueado es el punto para que quede bien bonito nuestro pastel. 100 gramos de azúcar, y este es azúcar refinada, que sea azúcar blanca, y ya nomás. Vamos a mezclar este y vamos a ir agregando uno a uno los huevos, que van a ser 3 huevos. Y la regla de siempre, que es raspar hasta el fondo, y si se fijan, el color de nuestro batido ya va cambiando. Ahora sí, vamos a dejar que caiga todo hasta que se disuelva bien nuestra azuquita. Y no tengas miedo de que se vea como esto, que está separadito y así, no pasa nada, solito se va a emulsionar, y más cuando agregues tu harina. Así que sin miedo al éxito, tú dale al batido. Y ahora sí vamos a agregar poco a poco nuestra mezcla de secos. Un poquito más bajita porque esta batidora ya agarra como muy fuerte. Y tenemos también, por otra parte, media taza de yogur y media taza de leche. Entonces como que esto lo vamos a ir alternando, o sea, conforme voy agregando mi harina para que no salga por todos lados. Entonces vamos a irla alternando. Ponemos nuestra taza de yogur, este sí que sea natural, no importa si viene endulzado, si consigues yogur griego, si no consigo el yogur, que si consigo el jocoque, cualquiera de ese puedes usar. Y aquí estamos de, con la cocoa, le puedes poner un trapito húmedo para que no te salga volando para todos lados, así que el chiste es que te quede tu pastel, pero la verdad que se queda delicioso y está rápido, chicos, está muy muy rápido hacer este pastel de chocolate, está receta súper rica. Sigues agregando el resto de tu leche, o si quieres la agregas toda juntita, así ya, ya que quedes una media taza completa de leche. Y así de fácil ya tenemos nuestro batido de chocolate. O sea, la verdad, inténtalo, chicos, yo sé que muchas veces decimos, ay no, no quiero hornear, o ay, me aflojera, pero una vez que ya empiecen a hornear, ven que es súper fácil desde prender el horno y hacer el batido. Ya Fer ya lo vio, nah. Y creo que sí. Ahora sí vamos a vaciar nuestro molde. Y para esto vamos a necesitar, ya pueden ser dos moldes de 16 centímetros, o si quieres unos moldes más chiquitos, o pueden ser el molde para cupcakes, porque esta receta también les digo que sirve para cupcakes. Es más, voy a hornear unos cupcakes y un pastelito de chocolate. Y aquí la vaciamos, vamos a ponerla. Es que esta mezcla está bien, bien rica, ¿eh? Entonces vamos a poner aquí nuestro pastelito.
Vamos a poner un poquito de chispas para darle así como ese sabor a chocolatoso adicional. Esto es opcional, ¿eh? Pero para los cupcakes a mí me gusta hacerlo. Y vaciamos con ayuda de estas boleras que son para la niña. Y nos los llevamos a hornear a 180 grados. Y si los cupcakes tú quieres que te queden más lisitos, te recomiendo a 160. Ya saben que son las recomendaciones que siempre les doy. Pero si quieres así como que explote el panecito y se vea más así como abombadito, te recomiendo a 180. Y en el caso del pastel, si tienes tiempo, sí, 160. Pero ahorita creo que vamos a ir más rápido, chicos. Así que si hace pancita, no se asusten. Es porque le estoy dando más temperatura para que esté listo para ustedes. Así que a hornear. Y ya salieron del horno nuestros cupcakes, vean, súper esponjaditos, igual pastelito súper delicioso y esponjadito, además bien chocolatoso, huele delicioso. Vamos a desmoldar y vamos a quitar la pancita. Este chiquito porque hicimos la versión, acuérdense, de una receta en poca cantidad. Y de ahí obviamente saqué mis cupcakes y aparte mi pastel. O sea, si hubieras hecho la receta completa, el pastel queda mucho más altito. Y bueno, chicos, espero les haya encantado esta receta como de pastel de chocolate débil. Es de que, es como pastel del diablo. Pero la verdad es que vale la pena hacer este pecado. Háganlo, háganlo y después me platican ahí en nuestras redes de Decorando Pasteles o Dani Orsan para checar, y si lo hacen, etiquétenos para ver sus creaciones. Y bueno, nos vemos en el próximo video. A todos les mando muchos saludos a su canal. Bye.